For months, maybe even a full year, I've come out here and spoke as Roman Reigns, and I said a lot of things. You know, I said that I'd be here every single week, I said I'd be a fighting champion, I said I was gonna be consistent, and I said I was gonna be a workhorse, but that's all lies. It's a lie because the reality is my real name is Joe. And I've been living with leukemia for 11 years. And because the leukemia is back, I cannot fulfill my role. I can't be that fighting champion. And I'm gonna have to relinquish the universal championship. When I was 22 years old, I was diagnosed with this. And very quickly, I was able to put it in remission. But I'm not gonna lie, that was the hardest time of my life. I didn't have a job, but the team that gave me a chance was the WWE. They put me in front of all of you, the WWE universe, and to be honest, y'all have made my dreams come true. And for that, I have to say thank you so much. Esta iba a ser la última ocasión que veíamos a Roman Reigns en un programa de la WWE, pero la noche de ayer, amigos, la noche de ayer cambiaba todo. Así que vamos allá con la review de este Modern Raw del 25 de febrero de 2019. Bienvenidos y bienvenidas a todos. I am Ahora sí amigos, muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta review de un programa que tenía muchísimas ganas de comentar con vosotros, estoy deseandito de leer vuestros comentarios, así que hoy más que nunca dejar vuestras opiniones, qué os ha parecido Monde en Error, no solo el segmento de Roman Reigns, sino también el ataque de Batista Rickford con ese claro mensaje a Triple H, todo dejadmelo ahí abajo que no dudaré en leerlos al completo. Espero que os haya gustado esta introducción. Quiero mejorar la calidad de todos mis vídeos, incluida la review. Y en concreto en esta sección, también algo que me gustaría mejorar es el hecho de no enrollarme tanto, porque empiezo a hablar, chicos, y el vídeo se me va demasiado largo. A ver si con el tiempo logro mejorar ese aspecto de mí. Unos minutos antes del show, sabíamos de manera oficial por parte de WWE que Roman Reigns iba a ser el encargado de abrir este programa. Y vaya, que, que, que gran recibimiento tuvo de, de parte del universo de WWE. Algo que tengo que reconocer que temía un poco a ver qué cómo podía suceder, cómo le recibirían, pero la gente que dejó a un lado el personaje de Roman Reigns sacó su parte más pura y la verdad que es todo fueron elogios, aplausos, ovaciones para el emperador romano. A Roman Reigns se le veía disfrutar, se le veía la cara de un niño ilusionado, de alguien que ha vuelto a cumplir su sueño, alguien que ha vuelto a nacer y es que Roman Reigns comunicó que se encuentra 100% recuperado para volver a los cuadriláteros próximamente y amigos os adelante que lo iba a hacer esa misma noche. No tiene comparación la promo que vimos a ir de Roman Reigns con la que vimos el pasado 22 de octubre de 2018 cuando nos comunicaba como bien habéis visto al inicio del vídeo su marcha para recuperarse y cuatro meses después lo tenemos aquí a tope así que poco más puedo decir simplemente contentísimo en lo personal tanto por la persona de, de Roman Reigns como su personaje a mí me encanta en ambos factores en ambos ámbitos y tengo muchísimas ganas de ver qué le tienen preparado y ver de nuevo disfrutar de él eh, en cada semana en cada Monday Night Raw de Roman Reigns y sobre todo me alegro muchísimo de su recuperación, se lo merece. Roman Reigns que se iba a retirar por la rampa con una grandísima ovación de nuevo y el abrazo de su hermano Seth Rollins que lo esperaba al inicio de ella. Muy contento de verlos juntos y lo que quedaba por ver esta noche todavía no hemos contado nada. Ahora empezaremos con la acción, amigos. Primer combate de la noche, iba a ser un combate tag team entre The Revival y dos superstars de NXT que ya la vimos las semanas pasadas, tanto en la marca azul. Como en la marca roja Los campeones Tag Team de Ross se iban a enfrentar A Lester Black y Ricochet En un combate que tampoco duró demasiado Donde tanto Ricochet como a Lester Black Se pudieron lucir e incluso Llevarse una victoria contra los campeones La verdad que en lo personal el combate me gustó Me encanta ver a Ricochet, me encanta ver a Lester Black Pero pienso que no es del todo Adecuado el hecho de hacer perder Dos semanas consecutivas a The Revival Contra Superstars de NXT Que ni siquiera forman parte de su roster ¿no? Entonces pienso que la WWE tenía que tener un poco más de cuidado ahí si le acabas de dar los títulos a The Revival y solo haces que Darle derrotas y encima contra gente que no compite contra ellos, ¿no? Que están en otra marca totalmente distinta, con otras rivalidades, otro mundo paralelo. La verdad que yo no lo encuentro el en sentido, aunque tengo que decir que el combate es entretenido, yo recomiendo verlo, pero vaya, la parte negativa que le encuentro es que llevan dos semanas seguidas perdiendo a los campeones, siguen sin rivales para Faslin, por ejemplo, que es de aquí una semanita y realmente no le veo sentido, no le acabo de ver lógica, pero vaya, Ricochet y Aleister Black con esa victoria dejaron de nuevo grandísimas sensaciones al universo de WWE. Ahora íbamos a tener un combate por parejas femenino entre la Riot Squad y Ronda Rose y Natalia, pero antes un breve, muy breve segmento de Alayaz que haciendo su clásico concierto iba a ser interrumpido en dos ocasiones. La primera por Lacey Evans, que suele aparecer de esa manera puntual, que no entiendo qué está haciendo la WWE con ella. He, he oído muchos rumores de grandes planes para la ex luchadora de NXT, pero solo hace que aparecer, caminar un poquito, volverse para atrás, lucir sus trajes, que tiene una barbaridad. Y ya está, se queda ahí Y en la segunda ocasión es interrumpido por Dean Ambrose Que sale y a punto de llevarse un guitarrazo de alayas Golpea al guitarrista Y exige un combate contra Drew McIntyre Esta semana sin descalificación Lo que se hace oficial Para esta misma noche Ahora sí amigos, vayamos con el combate que os he mencionado eh, Sarah Logan y Rui Riot Se enfrentaban a ronda rubsey Y Natalia, un segmento que iba a tener Madre mía lo que se venía ahora mismo El combate que tampoco estaba siendo nada del otro mundo De nuevo la Riot Squad utilizada para rellenar el papel fuerte de Ronda Rossi o alguna otra woman, pero cuidado amigos porque vamos a tener a Becky Lynch apareciendo de nuevo saltándose los mismos de seguridad, haciendo lo que le parecía y golpeando incluso a Natalia. A partir de ahí fue cuando el segmento me hizo poca gracia, la verdad, cuando vi que golpeó a Natalia sin sentido alguno. Natalia que simplemente se limitaba a decirle Oye Becky, estás, estás expulsada Estás sancionada, no pases Y la otra le pegó un derechazo, la verdad Chicos, lo he dicho siempre, no quiero Detallarme mucho en este tema, porque ya me aburre El tema de Becky Lynch y las womens Pero Becky Lynch nunca ha sido hater Me ha parecido que se merece eh, título, se merece estela, estelarizar WrestleMania, porque ha sido Para mí, eh, cuando se creó The Man, era lo mejor Que tenía WWE en ese momento, pero por otra Banda es que, aunque no sea hater, me la están Haciendo aburrir, ya la tengo aburrida, el nombre de de Becky Lynch ya me cansa y por qué tiene que golpear a todo el mundo haciendo lo que le salga de. Ya os digo, no voy a calentarme mucho en este tema porque me molesta bastante. Me voy a limitar a comentar el resto de Raw, pero bueno, eh, Becky Lynch que aparecía se enganchaba con Ronda Rousey, golpeaba a Natalia, golpeaba a la seguridad y al final iba a ser detenida, se la llevaban y Ronda Rousey empezaba una promo más que interesante. Una promo donde exigía la aparición de Vince McMahon para solucionar esto de una vez por todas. Que traigan de vuelta a Becky Lynch, que le pongan su combate en una contra ella porque ella no quiere pelear contra Charlotte. Quiere pelear contra quien lo merece y no contra quien es elegida por la autoridad. En lugar de Vince McMahon aparece su hija Stephanie que más o menos ocupa su mismo lugar. Y inician una promo con la campeona de Raw donde esta termina tirando el título Women's a la lona y diciendo que ella... No quiere más defender ese título si no es contra alguien que lo merezca. Así que que vayan y traigan de vuelta a Becky Lynch. Con esto finalizaría el segmento dejando el título Women's The Raw. En el aire. Ahora vamos a tener un combate bastante random. Parecía que había salido del modo universo cuando la IA te lo hace aleatorio. Y es que se iban a enfrentar Jinder Mahal y Kurangel en un combate que iba a ser bastante breve. Donde Jinder Mahal iba a castigar muchísimo al ex manager general de la marca roja. Pero que Kurangel se iba a llevar la victoria con esos German Suplex y ese Angel Lock. Seguidamente, una vez finalizado el combate, también atacando a los compañeros de Jinder Mahal, a los Singh Brothers. Vayamos ahora con A Moment. Of Bliss, el programa de Alexa Bliss que iba a tener como invitado al campeón intercontinental Finn Balor. Estos dos iban a ser interrumpidos por Leo Rush, el acompañante, manager, archienemigo, no sé cómo llamarlo, de Bobby Lashley, el ex campeón. Intercontinental. Leo Rash exigía una revancha para su compañero Bobby Lashley, decía que ellos merecían ser campeón, y a lo que Finn Balor cambia un poquito la película para que se convierta en un combate entre ellos dos, diciéndole que al fin y al cabo al que Finn Balor ganó fue a Leo Rash, no a Bobby Lashley, por lo tanto, de los dos, si alguien merece la revancha es él. Así que Alexa Bliss oficializa ese combate para ahora mismo. La verdad, que fue un combate bastante interesante. Donde Leo Rush, pienso que se lució muchísimo. Aprovechó que había castigado una de las piernas de Fin Valor y le estaba doliendo bastante para llevar el dominio del combate al completo. Saltos, carreras, movimientos aéreos. Leo Rush me encantó. Y es que es un luchador que sabéis que siempre he dicho que me encanta como manager en sus combates en Raw, en sus combates en 205 Life. La gente que no dé eh, la oportunidad al programa de los Cruiserweights. Habrá descubierto a Leo Rush como manager de Bobby Lashley, pero realmente es un grandísimo luchador. Obviamente la victoria no va a ser para otro que para Finn Balor, pero Leo Rush dejó unas sensaciones increíbles. Así que bueno, terminó con un Cop de Grass y retenía el título Intercontinental. Veremos a ver quién es su rival en Fastlane o si tiene combate en Fastlane. Lo descubriremos en las próximas semanas. Hablando de Bobby Lashley, tenía combate ahora mismo. Así que Leo Rush, prácticamente sin recuperarse, tenía que acompañar al Dominador en un combate contra Braun Strowman. Ya sabéis que el monstruo entre hombres lleva mucho tiempo siendo atacado por Bobby Lashley, Drew McIntyre, Baron Corbin y compañía. Y hoy tenía un combate individual contra uno de ellos. Un combate que no se iba a celebrar. Lashley, que atacaba primero a Braun Strowman antes de que suene la campana, iban a intercambiar golpes. Braun Strowman terminaba derribando tanto a Leo Rush como a Bobby Lashley con su mítica carrera con su embestida en el ringside y se iba a retirar sin que el combate ni siquiera haya empezado así que fue algo muy raro porque normalmente cuando hay ese ataque previo la campana que suena igualmente en el caso de ayer no sucedió y el combate se quedó ahí en el aire con las puertas muy abiertas ahora iba a venir uno de los momentos para mí más increíbles de la noche Dream Ambrose se enfrentaba a Drew McIntyre en ese combate sin descalificación ...buscando venganza por... ...las veces que Drew lo ha derrotado... ...y que se iban viendo las caras últimamente... ...la verdad que el combate estaba siendo genial... ...y algo que me alegró de todo corazón... ...es ver al antiguo Dean ...ese Dean lunático, alocado, extremo... ...se sacó la correa... ...aprovechó que no había descalificación... ...para castigar a Drew McIntyre... ...lo máximo posible, cosa que el psicópata escocés... ...la verdad que también hizo con Dean ...cuando Dean tenía absolutamente todo de cara... ...un escalón colocado en el ringside... ...con, Dine, con perdón, Drew McIntyre encima... ...para aplicarle ese Dirty Deeds... ...aparecía a Laias para vengarse del golpe... ...que le había proporcionado Inembros eh, minutos antes... ...y le aplicaba tremendo guitarrazo... ...a lo que se unían Baron Corbin y Bobby Lasley. Para darle una auténtica paliza. Y dirás, Rolso, ¿por qué uno de los mejores de momentos de la noche es que ataquen a Dean Ambrose si a ti te gusta? Porque iban a aparecer sus ex hermanos Seth Rollins y Roman Reigns acudían para atacar a Bobby Lashley, Drew McIntyre, Baron Corbin y Alayas, salvando también a Dean Ambrose, barriendo por completo el ring. Vimos la primera Spear y varios Superman Punch de Roman Reigns después de su regreso y se iba a retirar junto a Seth Rollins por la pasarela, dejando a Dean Ambrose y cruzando los tres. Una mirada de vamos a volver. Así que espero en las próximas semanas una reunión de The Scene y muy probablemente un combate entre ellos contra eh, Baron Corbin, Bobby Lashley, Drew McIntyre y Alayas, uniéndose también al equipo de los FaZe, Bron Strowman, para finalizar esta. Historia. Y vamos a tener ahora un combate femenino. Bailey se enfrentaba a Naya Jax, la campeona Tag Team femenina, y iba a ganar a la gigante, a la devastadora Naya Jax, un poquito con ayuda de Sasha Banks, por ahí, disección para allá. Aplicaba ese elbow desde las alturas Bailey para llevarse la victoria y seguidamente se oficializaba un combate en Fastlane que estaréis viendo ahora mismo en pantalla entre las cuatro. También y Naya Jax que son las primeras aspirantes a los títulos de The Boss el Hack Connection Y ahora viene la parte final y juntamente con el regreso de Roman Reigns Lo mejor y sobre todo Lo más inesperado de la noche Llegaba la celebración del 70 aniversario de Rick Flair La verdad amigos es que este cumpleaños se iba a volver muy turbio Sobre todo para el que debería ser el protagonista de Nature Boy Que no aparecía en el ring Estaban Triple H, estaban muchísimas leyendas, todo el roster de Raw Ro esperando al anfitrión y no iba a aparecer en ningún momento. Las cámaras que nos enfocaban al backstage. Y es que Ric Flair estaba siendo arrastrado y atacado por Dave Batista. ¡El animal estaba de vuelta! Y es que recordar que en el SmackDown 1000. Batista lanzó ese reto a Triple H para pelear. Cosa que se quedó en el aire. Y como no ha recibido atención del Hunter. Tuvo que atacar a uno de sus mejores amigos, ex miembros de Evolution. Para decirle a cámaras: Triple H, ¿te llamo la atención ahora o no, amigo? Triple H que salía corriendo al backstage para buscar a Batista, pero no había rastro del animal. Esto está claro que es un indicio para empezar esa rivalidad y finalizar con su combate en WrestleMania 35, lo cual me sorprendió porque no me lo esperaba en absoluto, sinceramente. Y con esto terminaba Monday Night Raw... un rock ha sido increíble. Vamos a ver qué tienen preparado para Roman Reigns, para The Shield, el siguiente aspirante al título de Finn Balor. Eh, cómo reaccionará Brook en a que haya regresado Roman Reigns, la rivalidad de Batista y Triple H. Rick Flair tendrá que decir algo, digo yo, en el futuro. Esta ha sido mi opinión, a mí la verdad que me ha encantado, le doy una nota altísima, me ha emocionado, ha sido increíble, me ha hecho disfrutar muchísimo de ese rato viendo el programa, pero ahora falta leer la vuestra y por eso tenéis aquí abajo la caja de los comentarios, yo encantadísimo de leeros. Y nada amigos, nos vemos más tarde con un nuevo vídeo en el canal, si te ha gustado deja un like, si no te ha gustado deja un dislike, si eres nuevo te animo a suscribirte y os digo, nos vemos más tarde, en un ratito aquí donde siempre. Un abrazo amigos, chao.